Hola, mi querida gente, ¿cómo están? Aquí está Chef Ronaldo Linares y hoy estamos Cooking with Fire. Eso es un nombre que salió mi niño. Vamos a llamar esto Cooking with Fire porque en realidad hoy estamos cocinando con puro fuego. Vamos a estar usando la picaña. La picaña es un pedazo de carne popular en Portugal y en Brasil. And here in the United States, we call it a sirloin cap. So what I did already, I took this fat off of it because in reality, we don't need it. I don't need it. I don't know why you need it. There's enough marble in here. There's enough fat. And it is tender. It is beautiful. It has so much flavor. You usually could find this at an actual butcher shop. And you're not going to find it often there. It's kind of like you go and ask. And if they do have it, get it. Por favor, compren. Es un pedazo de carne exquisito. Todo lo que vamos a hacer, tenemos una mezcla acá de sal, de chipotle chili flakes, de comino, de ajo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a echarle este sazón encima. Este sazón encima es importante porque le da un sabor increíble. Esto no necesita mucho, necesita un poco, nada más, en ambos lados. Need a little seasoning on both sides. And then just kind of rub it in, right? Rub it in, pick up any extra seasoning that's left to the side or anything like that, okay? So, aquí tenemos nuestro pedazo de carne. Está sazonado, está rico. Yo ya tengo la plancha lista. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo en la plancha y mientras está haciendo eso, vamos a hacer el chimichurri, okay? Un chimichurri riquísimo. Ya le vamos a entrar a eso. Entonces, aquí tenemos la plancha acá. Vamos a echar un poquito de aceite. Y lo que vamos a hacer es coger un pedazo de papel toalla, ¿ok? Papel toalla, ¿para qué? Para sazonar la plancha. ¿Qué más vamos a hacer el aceite, hombre? Entonces, aquí tenemos nuestra carne. Tiene un sazón increíble. Y voy a ignorar al niño llorando porque estamos aquí haciendo un video, ¿me entiende? Y esto no puede parar. Entonces, vamos a esta planchita. Ya está lista. Hay que estar seguro, seguro que esa plancha esté caliente, caliente. Porque, y si no está caliente, no va a bailar eso, ¿ok? Está gruesa la carne, ahí lo vamos a mantener unos minutos cocinando, cogiendo color. Mientras, vamos a hacer nuestro chimichurri. Primero vamos a necesitar el blender. A mí se me olvida, ¿cómo se dice blender? A mí se me olvidó. Anyway, vamos a echarle limón. Entonces aquí tenemos dos limas verdes, así se dice limón verde, se dice lima, para que sepan. Ahí les enseñé algo, ¿ok? Vamos a coger, a exprimir estas limas. Oiga, shh, por favor, estoy haciendo un video, hombre. Entonces estamos aquí haciendo la lima, ya tenemos eso. Con el ajo, voy a enseñar un truquito. Este es un truquito, cojan un papel, escriban este truco. Lo que vamos a hacer con el ajo, vamos a rallar el ajo encima de la licuadora. Licuadora, ya me llegó el nombre. Ay, María. Entonces vamos a rallar este ajo encima. La razón por esto, porque vamos a maximizar el sabor del ajo. El ajo está entrando de esta manera, una manera un poquito más fuerte, pero más rica. Porque tiene que estar al par de la carne que estamos allá en la plancha. Entonces ya rallamos ese ajito. Tiene que darle un poquito así. ¿Me entiendes? Una palmadita, ¿sí o no? Porque para que coja atención. Porque si no, no va a coger atención esa hijo de madre, ¿sí o no? Entonces, ya le echamos el ajo, le echamos el limón. Aquí tenemos unos tomatillos. Vea, el tomatillo es riquísimo. Tiene un sabor dulce agrio. Es unas cosas favoritas para mí hacer. Esto es bueno para poner sancochos, hacer salsas frías, salsas frescas, ¿me entiendes? Ese no lo vamos a echar porque cayó al piso y puede que tenga corona, ¿sí o no? Entonces, aquí tenemos cebollín, tenemos scallions, así se dice. Y esto lo vamos a cortar, no tiene que ser perfecto, ¿me entiendes? Tiene que ser ahí medio cortado, todo bien. Aquí tenemos, lo vamos a echar adentro, ¿ok? Entonces ya tenemos por ingredientes, tenemos limón, tenemos ajo. Tenemos tomatillos, tenemos los scallions. Aquí tenemos un poco de cilantro. El cilantro lo podemos romper. Un poco de orégano. Y aquí estamos bien. En este momento, Zain, por favor, estos pelados no respetan la arte a uno. No respetan el trabajo. Y después dicen que uno no puede hacer nada en la casa. Increíble. Bueno, la carne está muy bien. Ahorita lo vamos a...
a voltear la carne. Pero no recomiendo que usen la mano. Es que esta mano es como cuero, papá. Yo no siento nada. Entonces lo que vamos a hacer es voltear para que vean. Vea ese colorcito. ¡Uy, hijo de madre! Está rico eso. Vea, aquí estamos acá. Vea ese color. Eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces vamos a ir dejando. Estamos bien. Tenga paciencia que esto se demora, papá. Yo soy un one man show, ¿ok? Un one man show. Dígalo conmigo, one man show. El mismo sazón que se usó para la carne. Sí, sí, se va a usar acá. Sí, papá. Mire, vamos a echar. We're throwing that seasoning in there. So the same seasoning we use for the meat, we're using right here, ¿ok? So please bear with me. At this point, we're going to hacer una... Uy, papá, se cayó el cameraman. Ok. A este punto, vamos a hacer el emulsification, ¿ok? De esta vaina. Vamos a emulsificar esto para que se venga junto, ¿me entiendes? Vamos a poner la tapita. Vamos a quitarle la otra y quemar la tapa. Es que no quiere salir. Y vamos a echar, vamos a empezar esta vaina, prenderla abajo, ¿ok? Lo bueno del tomatillo que tiene mucho líquido, van a ver. Y ahora vamos a echar el aceite. Y aquí se va a mezclar. ¿Cuánto aceite? No mucho, como unas 3 onzas. Ya le echamos el aceite. Ya está echando. Vamos a ponerle la tapa de nuevo. La tapa. My wife just sent me a text. She's like, why are you screaming? Porque soy colombiano. ¿Por qué más? Anyway, vamos a sacar acá. Aquí tenemos este chimichurri. Nomás de bueno. Listo, ya estamos. Listo. Estamos aquí perfecto, ¿ok? Entonces aquí tenemos el chimichurri. Vamos a sacarlo de nuestra... De aquí. Y vamos a ponerlo. Vea cómo sale eso. Vea esa ricura. Hijo de madre. Aquí estamos bien. María. Bueno, pues. Entonces tenemos nuestra carne con chimichurri. Ya está la otra carne que estamos haciendo. Y esta es la consistencia que uno quiere. Vea eso. Vamos a probar. Uy, María, hermano, eso me hace bailar. Sí. Bailé muy duro y se me cayó el madre teléfono. Bueno, pues. Entonces, vamos a sacar la carne. Vamos a usar nuestro tray acá. Vamos a apagar. Bueno, normalmente hay que dejar la carne descansar. ¿Ok? Uno no puede, es como ir a bailar. Uno está calentando con el novio, con las novias, esposo, esposa, no importa. Uno la calienta, llega a la casa, uno se calma y después uno corta la carne. Entonces, vamos a decir que ya pasó mucho tiempo, pasó unos 5 minutos y vamos a cortar. Entonces vamos a cortar esta carne. Para que sepa bien rico, hay que cortarla en pedazos pequeños, unos small medallions. Uno no quiere cortar pedazos muy grandes. ¿Por qué? Porque sale un poquito masticoso. A mí me gusta porque sabe mejor. Entonces lo que vamos a hacer acá es cortar esta carne. Vea, papá, está riquísima. Vea, salió perfecto. Vea eso. Es un perfect sear. Y esto para mí, you don't want to cook it past medium rare. Otherwise, I think you ruin the purpose of the meat, right? Entonces, vamos a sacar un plato. Ay, María. Vamos a sacar un plato negro. Aquí, un platito negro. Vamos a echarlo acá en la mitad. Vamos a limpiar acá. Aquí tenemos nuestra receta. En menos de 10 minutos hicimos esto para que sepa. Vamos a echarle un poquito de chimichurri encima. Para que vean. Y ya. Nada más, necesita eso. Póngale ojo.